a lo que nos concierne en estos días en el distrito y en varios distritos del interior de la provincia de Buenos Aires respecto a la continuidad en el dictado de clases en forma presencial por hallarse varias localidades en fase 2. Ayer, en un programa periodístico de la televisión capitalina, estuvo el ministro Trotta y hizo varios comentarios que realmente me sorprendieron. Porque, bueno, hizo un reconocimiento acerca de una realidad que hace meses, hace más de un año que venimos marcando y que realmente me sorprendieron. Él dijo que en el 2020 el 10% de los estudiantes había tenido bajo o nulo vínculo con las escuelas, con lo cual equivale a cerca de 1 millón de estudiantes de nivel primario y secundario. También dijo que ningún, lo anoté porque para tenerlo textual, ningún adolescente abandona la escuela, es expulsado de la escuela. En eso coincidimos totalmente. Y que es un fracaso institucional del sistema educativo. Y una frase que yo remarqué porque realmente es lo que sintetiza todo, dijo, la desigualdad fue iluminada por la pandemia. Realmente me sorprendió que el ministro haya reconocido esto, porque sí, venimos de una desigualdad de hace muchísimos años, en todos los órdenes y en el educativo especialmente, y que lo haya reconocido realmente creo que es un paso adelante. Sí, no es un paso adelante el no tener en cuenta las particularidades de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires y me animaría a decir de los distritos del interior de cada una de las provincias de este país, donde no existe la misma realidad que en el AMBA. Distritos como el nuestro, como Puan, Pringles, Suárez, Deró, podría nombrar Rauch, por decir otros distritos, Tres Algarrobos, yendo de más para arriba, Ameguino. Y distritos incluso que deben estar en el interior, por ejemplo, del bosque chaqueño o en la zona, por ejemplo, en las zonas limítrofes, distritos que están en Catamarca, en La Rioja, incluso distritos que están en el sur, donde hay muy pequeñas poblaciones. Yo me animaría a decir que en estos distritos, donde la realidad es completamente distinta, donde hay poca matrícula, donde las escuelas en general son grandes, porque en esos lugares hay escuelas que se fundaron capaz hace 100 años, donde se hacían escuelas con grandes edificaciones, y donde han quedado poca matrícula de chicos, donde en general son pueblos chiquitos, donde los chicos van solos a la escuela prácticamente, no hay colectivos, no hay subtes, no hay trenes, no hay aglomeraciones, donde por lo regular, no en todos los casos, pero muchas veces las maestras son del lugar o cercanas, y van en su transporte propio, tienen muy poco personal docente. La verdad, no estaría siendo coherente la no presencialidad en esos distritos, y más si me teniendo en cuenta que en esas localidades chiquitas, yo me animaría a decir, por ejemplo, en el fondo del Chaco, en Santiago del Estero, en el norte del país, en las zonas limítrofes, cordilleranas, por ejemplo, incluso acá en nuestro distrito, para no irme tan lejos,
en la zona oeste, y justamente el problema que tenemos ahí es la conectividad. Justamente en esos lugares el problema es la conectividad. Y es donde los chicos más necesitan ir a la escuela, y también porque existe una cuestión de aislamiento de esos lugares, donde los chicos quizás la única oportunidad que tienen de socializar y de estar con sus amigos es la escuela. Entonces, por eso es que realmente he estado en contacto entre el día de ayer y hoy con innumerables familias, no solo de la localidad de Torkin, sino de la localidad de Chasicó, de Sierra de la Ventana, de Villa Ventana y de San Mungaray, que me han expuesto esta situación, esta realidad. Y yo la quiero trasladar justamente acá, porque ayer en la manifestación que se hizo frente a la municipalidad y en oportunidad de tener diálogo con el intendente, ellos, el intendente y el secretario de gobierno, nos manifestaban que existe una tasa de incidencia con una fórmula que para nosotros es engañosa, porque la fórmula está sacada con un dato de población de 14.000 habitantes y sobradas pruebas hay, un montón de documentación avalatoria realmente cierta, de que en este distrito rondamos por lo menos entre 18 y 20.000 habitantes como mínimo o más. ¿Y este número de dónde sale? Sale de la matrícula de los alumnos que ha crecido exponencialmente en todos los establecimientos de la localidad y sobre los medidores de luz también, sobre la cantidad de gente que se ha estado vacunando también. Es un número que estuvimos observando, de unas 7.000 personas o más anotadas para vacunarse, y que nos han informado el secretario de gobierno que afortunadamente en unos pocos días más estaríamos cubriendo los inscriptos de vacunación. Es decir que estamos hablando de más de 7.000 personas que tienen más de 18 años, bastante más de, o sea, 7.000 personas ya adultas, cuanto más la población que es menor a 18 años. Es decir que tenemos sobradas documentaciones avalatorias para decir que este distrito tiene mucho más habitantes de lo que está manejando las autoridades gubernamentales, con lo cual nos trasladaría automáticamente a otra fase, en la fase 3, donde no solo sería beneficioso para el sistema educativo, para las clases presenciales, sino también sería beneficioso para el resto de las actividades del distrito, tanto sea comercial, gastronómica, turística, que están sufriendo desde hace más de un año los efectos de las medidas restrictivas. Y considero que como bloques, tanto bloques de Cambiemos como Juntos por el Cambio, nosotros vamos a seguir bregando por las clases presenciales y por las fuentes laborales de los ciudadanos de este distrito. Nada más, señor presidente.